ya ni buenos días, este vlog es atrasado. Es del día que subí una historia de que iba yo a romper mi cochinito. Y ya no lo llené, creo que llegó hasta la cuarta parte. Pero les traigo también ese cortito de cuando rompimos el cochinito. Y todavía estoy tomando café porque hace un buen de frío, bastante. Ya acabamos de desayunar, o ya es almuerzo. Ayer lavé, aquí ha estado haciendo bastante aire también, bastante, los aires están muy muy fuertes. Entonces, apenas lavé, tengo bastante ropa, me voy a poner a doblarla. Después me meto a bañar, ya veo qué hago de comer y... Ahora sí, ya acabé de desayunar, voy a doblar toda la ropa porque es la que más me sale de chiquimil. Mariana, la mía, que es la que menos, voy a doblarla y después me voy a poner a trapear porque miren, nada más, el piso, el jugo... ¡Ay, aquí hay hasta un tamal! Ese lo trajo chiquimil. Voy a escombrar todo lo de mi maquillaje. Voy a limpiar aquí lo de mis perfumes. Y bueno, dejen mientras me apuro a doblar. ¡Pon YouTube! Ten, llévate esta sábana, ¿no? Perdón, esta. ¿Gotero? Ah, es aceitito de para mí, de la iglesia. No estoy grabando. No sé. Ay, mamá, ¿por qué no me dijiste?
el cochinito que ya no lo acabamos de llenar, pero bueno, lo vamos a hacer. No. Ya van 500. 20, 40, 60, 80 y 100. Uy, sí, son 1,000 pesos, más de 1,000 pesos. 20, 40, 60, 80 y 100. Pensé que eran como 300 pesos. 20, 40, 60, 80 y 100. Ahorren. Voy a ir a comprar papel de este. Es pegable para que no brinque todo el aceite a la pared. Voy a ir a traerlo y se me volvió a romper. A ver si lo voy a cuidar. Voy a ir a traerlo. Yo creo que hasta el fin de semana. Ahí ya les haré otro vlog para que me acompañen a comprar el vaso, la licuadora y también el papel, porque yo creo que voy a poner hasta acá arriba un poquito más. Yo creo una pieza de dos. Ahí está llegando la grasa bastante. Miren cómo brilla. Entonces no quiero que empiece a manchar la pared porque ya está aplanada y pintada y me va a costar mucho trabajo volverla a resanar. Entonces este... Bueno, yo ya terminé. Ya están aquí mis bisteces con papitas y cebollitas. Eso es lo que vamos a comer hoy. Tengo aquí los nopales, tengo aquí los nopales, ya están hirviendo. Los voy a hacer con cebolla y tantito chile de árbol en ensalada. No sé si los han probado así, pero saben muy bueno. El chile de árbol es el más picoso, uno de los chiles más picosos de aquí de México. Este es el chile de árbol. Ahorita le voy a poner tantito. Después parece que se ve una sombra ahí, pero es las cortinas. Bueno,
Como les iba diciendo, voy a hacer la ensalada de nopales. También preparé agua de avena. A mí me gusta mucho el agua de avena. Me gusta mucho. Entonces hicimos agua de avena. Nada más que se está remojando la avena. Aquí ya tengo las zanahorias limpias, ralladas. Vamos a hacer ensalada de manzana. Ensalada de zanahoria vamos a hacer con crema y le vamos a poner nuez. Casi es la que más nos gusta. Bueno, hasta aquí el vlog de hoy. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos en otro vlog y que tengan un excelente día. Y los invito a que se sigan suscribiendo si les gusta este contenido. Yo creo que ya me voy a dedicar a hacer más vlogs.